Pequeños vecinos cuya presencia en tu hogar ni siquiera puedes sospechar hasta que su población alcance dimensiones críticas. La lepisma se alimenta de papel y materia orgánica en el polvo, inofensiva hasta que te encuentras con ella cara a cara. La cochinilla ama la humedad y la oscuridad, así que te hará compañía en el baño mientras miras videos. La escutijera coleoptrata devora astutamente a otros insectos. Su picadura puede dejar enrojecimiento debido al veneno, pero perderá en un enfrentamiento con un humano bien armado. La tijereta, no le interesan cortar tus orejas, necesita tus fosas nasales, pero es broma, aunque realmente le gustan los lugares apartados y ocasionalmente puede confundir tu oreja con una madriguera. Como cualquier otro insecto, puede morder, pero no a mi amigo. Citotroga cerealeia vive en productos secos y deposita allí sus larvas para aumentar el contenido de proteínas en tus alimentos. Los Curculionidae también aman las despensas, especialmente el arroz. Si no los controlas te quedarás sin paella, pero con un ejército personal. Las hormigas son los vecinos más resistentes, ya que su sistema de nidos puede extenderse a varias viviendas, y la falta de ascensor no les molesta.